privan de la vida al primer edil del PRD y pues en en el ambiente previo a la llegada del presidente de la República, Colla Corral, callado, mientras el gobernador pues se la pasa haciendo politiquería, llamando al presidente López Obrador ruin, llamándolo vulgar, inventándole no sé cuántas cosas. Hola amigos, bienvenidos a México en Marcha. Los invito a que se suscriban al canal y activen la campanita de las notificaciones. Pues platicarles que el presidente López Obrador se encuentra en peligro y se encuentra en peligro por una sencilla razón. Porque va al estado de Chihuahua, uno de los estados más inseguros. Porque enfrenta al sistema corrupto del gobierno del estado y porque se ha demostrado en los últimos días que ha aumentado la inseguridad en aquella entidad. Platicarte que en, estos, en estas horas, en, mientras yo te platico hace unos momentos, privaron de la vida al alcalde de Temosa Chic, en el estado de Chihuahua. Y es ahí donde la, el propio gobierno estatal no puede garantizar la vida de los alcaldes donde el propio gobierno estatal no es capaz ni siquiera de garantizar la seguridad de quienes trabajan para el Estado. Yo les pregunto, ¿qué hace el gobernador todavía en funciones? Ya debió haber renunciado, no puedes permitir que priven de la vida a un presidente municipal y todavía decir que eres el mejor gobernador del mundo. Y no te puedes llamar demócrata. Cuando no te haces. cuando no haces ni siquiera un posicionamiento al respecto de esta pérdida tan importante que es la de una vida humana. Pues vamos a platicar de este tema. Vamos a platicar de la tragedia que sucedió en el municipio de Temosa chica en el estado de Chihuahua. Eh, pues privan de la vida al primer Edil del PRD. Y pues en rareza en el ambiente previo a la llegada del presidente de la República, Corral Callado. Después de que el lunes pasado se informó que unos hombres se llevaron por la fuerza al alcalde de temozachi Carlos Alberto Beltrán, este miércoles, la fiscalía estatal, la fiscalía dirigida por Javier Corral, confirmó la localización de el cuerpo sin vida con heridas y aparte una bolsa en la cabeza. Así acabaron con la vida de este alcalde, el político de 57 años, gobernaba el municipio bajo las siglas del partido del PRD. Voceros de la fiscalía informaron a medios de la capital que lo encontraron con al menos una herida producida por un impacto y que fue localizado en el camino de San Pedro a San Jacinto en la zona serrana de Chihuahua. El hecho ocurre en la misma semana de que el presidente López Obrador va a visitar el estado y mientras después que presentó una ruptura de diálogo a la mesa de coordinación y construcción para la paz, es que Javier Corral pues ha culpado al gobierno federal de la inseguridad de su propio estado de no ha sido capaz de resolver las propias necesidades de los gobernantes, ya no se diga de los ciudadanos. A la fecha, el estado de Chihuahua acumula más de 9.500 privaciones de la vida en lo que va de la presente administración estatal. Javier Corral está reprobado. La fiscalía informó que fue localizado en un poblado, en un poblado denominado Tacuba en el municipio de Guerrero y hasta ahora eh, fue reconocido por un familiar. La dependencia refirió además realizar los protocolos de identificación continua con un operativo para dar con los responsables que pues se antoja difícil mientras el gobernador pues se la pasa haciendo politiquería llamando al presidente López Obrador ruin, llamándolo vulgar, inventándole no sé cuántas cosas, llevando a cabo una batalla por el agua. Una batalla con el gobierno federal que compromete las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, llevando una batalla para posicionarse eh, con vísperas a las próximas elecciones que se van a llevar a cabo en el estado de Chihuahua. Díganme si este es un gobernador demócrata, díganme si es justo para quienes buscan gobernar como se merecen los ciudadanos que los priven de la vida. Este alcalde estaba encabezando pues importantes luchas contra la delincuencia y no recibía el apoyo necesario por parte de Javier Corral. Y así hay muchos municipios en nuestro país donde los alcaldes pues tienen que tomar casi con las uñas, trabajar con las uñas para defender a los ciudadanos porque los gobiernos estatales nada más no bajan los recursos porque se la han pasado pues gastando en otras cosas menos importantes. Este es Javier Corral, el gobernador que llegó a Chihuahua a engañar a los ciudadanos. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, se deslindó de las acusaciones en su contra hechas esta mañana durante la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador y negó tener algún vínculo alguno con el empresario acusado de privaciones de la vida y de huachicoleo, Carlos Cuevas Abundis, tal como señaló el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana Ricardo Mejía Verdeja. De acuerdo con medios de la prensa estatal, Corral Jurado lamentó la actuación del presidente López Obrador y de sus funcionarios y afirmó que se trata de expresiones manipuladas y dijo lo siguiente al respecto del presidente López Obrador es ruin, es vulgar la manipulación que hace el gobierno de la República de la Información. Lo primero que hay que lamentar es la tragedia de México haber pasado de un presidente corrupto y cor corruptor como lo fue Pe Peña Nieto a un presidente que siembra y que manipula la falta de la verdad. Es lo que dijo el gobernador y aclaró que nunca se concesionó una planta de aguas residuales a Cuevas Abundes, la cual fue inaugurada en noviembre de 2019 en el municipio de Delicias, aunque toda la información y los registros de la Conagua digan lo contrario. Pues platicarte que en esta semana. Eh, la privación de la vida que te mostramos no ha sido la única por supuesto que continúan las privaciones de la vida en nuestro país pero en tema de los también se están llevando a los políticos eh, esta misma semana se llevaron a otro político eh, que se llama Juan Jaramillo y quien era ex diputado de Morelos no meto las manos eh, por nadie sin embargo es de llamarse la atención que ahora la clase política pues está también en peligro. Ahora privaron de la vida a Juan Jaramillo Fricas, exdiputado federal de Morelos. Ayer informábamos de la privación de la libertad del alcalde de Chic, en Chihuahua, que ya sabemos que pues fue quien desafortunadamente encontraron ya sin vida. Y ahora el Morelos eh, se hace evidente que la inseguridad contra los políticos sigue a la alza con pues, la privación del, de la vida del diputado Juan Jaramillo, quien fuera legislador federal y local por el PRI, fue pues atacado a unos metros de su domicilio ubicado en Ocotepec, municipio ubicado al norte de Cuernavaca, Morelos. Y así fue como la Fiscalía pues lo dio a conocer eh, mediante un comunicado de prensa. De acuerdo con el gobierno de Morelos, la privación del diputado, del ex diputado, ocurrió ayer alrededor de las 11.20 horas del día. Los presuntos responsables, eh, pues realizaron el acto cuando se encontraba dentro de su vehículo. Luego de este, luego de este ataque, pues lograron huir sin problema. Hasta el momento se desconoce el móvil. Lo que pasa cuando tenemos a un futbolista de gobernador de un estado. Eh, se vuelven inoperantes se vuelven inoperantes las instituciones de seguridad entre otras tantas eh, bueno entre tantas noticias malas decirles que ya encontraron a el que realizó la privación de la vida de Jessica ya lo están trasladando al penal bueno al presunto al presunto culpable eh, Diego Uric quien fuera el que se encargó al menos en los videos que vimos mostrados por la fiscalía, el que se encargó de limpiar los restos que estaban en su vehículo, y que al momento de darse a conocer la privación de la vida, pues salió él y su padre salieron corriendo del estado de Michoacán. Pues amigas y amigos, llegamos ya al final de este video. Recuerda que la historia la hacemos todos. Así que infórmate, actúa y pon a México en marcha. Nos vemos hasta la próxima.